¿Qué tal? Buenas noches. Hola Sandra. Hi. Hola Stephanie. Buenas noches. Hi. Hi. How are you doing? Hi teacher. Ok. Uh, Se está cargando la pantalla. Ok. Vamos a esperar. Bien. Excelente. Ahí está. So, are you ready for this lesson? Estamos listos para esta lección. Están listas para esta lección para comenzar ya. Yes. Yes. Okay. Great. Bien. Espero que podamos terminar eh, con todos los ánimos del mundo. Creo que he sentido. Al menos ha sido mi percepción. no sé. ¿qué qué pensarán ustedes en cuanto a los ánimos del grupo? Tal vez empezamos muy 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 arriba. Y fue bajando un poquito... Creo... Al menos así lo he sentido yo... So I hope this lesson... I, at least... Al menos en esta lección... I hope you can enjoy it... Espero que... Sobre todo puedan disfrutarla... Pues al fin y al cabo... No se trata solo de... Cumplir con cierta meta... Estricta... Sino... Disfrutar pues de lo que se hace... Creo que... Es importante que uno... Se sienta bien con lo que está haciendo... So... For that reason... In order to achieve that... Con el objetivo de conseguir eso... Pues, vamos a tratar de hacer esta lección lo mejor posible. Okay. So today's lesson is going to be very interesting. In fact, um, I have a summary. La lección de hoy será muy interesante, al menos eso espero para ustedes. De hecho, tengo un summary, un, un resumen, una agenda para esta lección. Okay. So this is going to be today's summary. La, la agenda, el, el resumen de hoy. Okay. First, we have a conversation. It is not any conversation, no es cualquier conversación. Es una que yo había preparado. De hecho, la tenía preparada desde hace tiempo, no, no recordaba incluso. Entonces me viene genial. And we can practice with that, right? Podemos practicar con ella. Luego, un tema súper corto, chiquito, acerca de las fechas, de los años. We have the years. And then this is going to be the strongest part. Esta será la parte más fuerte. La, mm, pero no por ello, complicada, ¿verdad? Did, was, and were. Vamos a estudiar eso. Ya vamos a ello, ¿ok? Then a vocabulary part, una sección de vocabulario. School days, los días de escuela. So we are going to practice with those words. Vamos a practicar con esas palabras. And then here we have a Ricky Martin uh, audio. I think it was an audio. Si no, si no era un audio, es una lectura. Pero tenemos. Pues una actividad también de ello, ¿ok? So, now we have so much things to do, ¿ok? Tenemos demasiadas cosas que hacer. So, if you want, we can uh, start by the first one. Podemos empezar por la primera. By the conversation, ¿ok? Just let me go back. Porque creo que estaba atrás. Sí, aquí está. Look at this conversation. Échenle un vistazo a esta conversación It is at least Al menos creo que la mayor parte de, de statements que hay aquí Están en simple past Ok Here we have a woman Tenemos una mujer Called Sasha Llamada Sasha Que está diciendo Where were you Ay, perdón Where were you all this time Okay. ¿A dónde estuviste todo este tiempo? y también tenemos a Joe I was at laundry room there was a lot of clothes to wash okay estaba en el cuarto de lavado vimos antes los camping names camping nouns entonces aunque este no va unido pero bueno there was a lot of clothes to wash estaba en el cuarto de lavado había un montón de ropa que lavar I was looking for you everywhere I called for you te estuve buscando por todas partes. Te llamé. Joel, I'm sorry. Probably the music that I was listening to was too high. Lo siento. Probablemente la música que estaba escuchando estaba muy alta. Okay. Then Sasha says. Luego Sasha dice: I just wanted to see where were you. It's okay. Solo quería ver dónde estabas. Está bien. una conversación sencilla, digamos, dos personas que probablemente viven en la misma casa y uno estaba buscando a la otra. Nada del otro mundo, ¿verdad? It is easy. Es fácil. So, what can you identify in this conversation? ¿Qué pueden identificar en esta conversación? Related to all the topics and all the information that we have been studying. Relacionado a, toda la, a todos los temas y a toda la información que hemos estado estudiando. What can you identify? que pueden identificar. Can you identify maybe a grammar structure? Tal vez pueden identificar una estructura gramatical. Recordemos de las cuatro que siempre estudiamos: positive, negative, yes or no question, double question. ¿Encuentran alguna aquí? Yes, las wh question. Uh -huh. ¿Ok? Y podrían señalarlas, podrían decir cuáles son. Eh, Sasha, cuando pregunta, ¿Where were you all this time? Ok. Ok, muy bien, muy bien. Eh, y básicamente esa es la única WH question que tenemos, ¿verdad? No hay otra. Porque tendríamos otra WH word. Ok. ¿Qué más pueden identificar? Maybe a positive statement, maybe a negative. Alguien, someone. Ivania. No. Okay. Um, Seguros, no encuentran otra. Ok, les voy a dar algo, una pista. Todas las oraciones que están aquí, a excepción de esto, it's ok, todo es simple past y todo corresponde a lo que hemos estado viendo. Durante las últimas dos semanas. A excepción de esta, como digo, esto es simple present. It is okay. Ok, bueno. Por ejemplo, en esta, I was at laundry room. ¿Qué estructura le ven a esto? Hasta la coma. Desde I hasta la coma. Tenemos un subject to be in past form and then a complement. ¿Qué creen que podría ser eso? ¿Cómo hacer una oración positiva? Correcto, correcto, Stephanie. Muy bien. That's a positive statement in simple past tense using verb to be. Es un enunciado positivo en pasado simple utilizando el verbo to be, was, I was, ¿ok? ¿Qué dijimos que decía I was at laundry room? ¿Qué significaba? Que estaba en el cuarto de lavado. Ok, excelente, ok. Estamos prestando atención, muy bien, muy bien. Luego, eh, tal vez esto no lo hemos visto, ¿verdad? Para decir hay, en plan de existe, existe tal cosa, hay tal cosa, eh, se utiliza there en inglés para todos los tiempos verbales. Y luego, dependiendo si eso es plural o singular, se va a utilizar su conjugación del verbo to be en plural o en singular. Por ejemplo, para decir hay eh, una manzana, en presente hay una manzana. Se dice there is an apple. Si fueran manzanas, en plural diríamos there are an apples. Hay unas manzanas. ¿okay? En español no hacemos diferencia del hay, si es plural o singular. En otros idiomas sí, en inglés, en italiano, en francés sí, por ejemplo. Entonces, podemos decir hay, que es presente, pero podemos decir había. También, ¿verdad? Entonces, para decir había en inglés, en plan existía, es there was, si es singular, o there were, si es plural. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos... There was a lot of clothes to wash. Dice, había un montón de ropa que lavar. De prendas de ropa, ¿ok? Había un montón. Y prendas de ropa es plural. ¿Por qué ponemos, por qué he puesto was y no were? Porque no se está refiriendo técnicamente a las prendas de ropa, sino al montón de prendas de ropa. Entonces, un montón es uno. Nada más un montón. Por eso es singular. Y por eso se toma, there was a lot of clothes to wash, Okay. En ese caso, eh, there was, había, es un caso interesante porque es un sujeto tácito. Tal vez no vamos a analizar tanto esta para no confundirlos, ¿okay? Pero es un sujeto que no está implícito. Ok, ¿cuál era la acción? Era La acción era haber, de, de existir, ¿verdad? Esa... Había mucha ropa por lavar, pero ¿quién la está realizando? No sabemos, se toma como un sujeto implícito. ¿Okay? Pero luego una oración más fácil. I was, looking every, I was looking for you everywhere. I was looking for you everywhere. ¿Okay? Este técnicamente podría ser past continuous, pero para efectos del caso no sirve como simple past. Subject plus nuestro verb to be, que es como nuestro auxiliar and then our complement, looking for you everywhere. Everywhere quiere decir por todas partes. En todos lados. Every casi siempre lo van a encontrar como un todo. Every time, todo el tiempo. Every when, también todo el tiempo, every night, every day. Todo, ¿verdad? Every casi siempre significa todo. Entonces, everywhere, todas partes, en todos lugares. ¿okay? I called for you. Literalmente está diciendo yo llamé por ti, pero lo interpretamos como te llamé. I called for you. En plan, estaba eh, llamando por ti, estaba llamándote, ¿verdad? Subject. Plus verb in simple past form called and the complement for you. That's a positive statement in simple past tense. I'm sorry. I am sorry. Esto también está en presente. I am sorry. Lo siento o me disculpo. Eso es presente, ¿cierto? Probably the music that I was listening to was too high. Probablemente la música que yo. Estaba escuchando. Estaba muy alta. Okay. ¿Cuál es el sujeto aquí? The music that I was listening to. La música que yo estaba escuchando. Es nuestro sujeto. ¿Cuál es el verbo? Was. El, en ese caso, estar. Estaba. En the complement. Too high. Y probably es un adverbio que modifica el verbo. Okay. Sasha, I just wanted to see where were you. It's okay. Solo, yo solo quería ver a dónde estabas tú. Okay. Subject, simple past verb, complement. I don't know if you have any questions related to this conversation. No sé si tienen alguna pregunta relacionada a esta conversación. Nada? No. Ok. La verdad no me gusta tanto eso. A mí sí me gusta este, cuando los estudiantes hacen preguntas. Hay profesores a los que no, no sé por qué, pero bueno, a mí sí. Y de hecho me pone un poco triste que no las hagan, pero bueno, esperemos que todos estén comprendiendo, ¿ok? Ok, excelente. Luego, teníamos que explicar lo de los años, ¿right? Here in the summary, the next thing to, to look is the years, ¿ok? Para ello, vamos a ver un video ahorita, ¿ok? Bueno ah no, disculpen ese video lo vimos ayer y no explicamos esa parte uh -huh. era en este cuando explicaba lo de las negative contractions. Hi everyone, in this Bueno, relacionado a los años, no importa el orden básicamente, sino comprender la información. ¿Verdad? Que a inicio de curso empezamos viendo las fechas y sobre todo los días. Básicamente vimos los números ordinales del 1 al 31, ¿verdad? From the first to the 31st. ¿Ok? Second, third, fourth, fifth. Sixth, seventh, right, and the others, y los demás. Entonces, eh, básicamente nos habíamos centrado en ello, ¿verdad? Porque era como introducir el cambio de número cardinal, que es el que siempre conocemos, al ordinal. No decir uno, sino primero, ¿verdad? Entonces, eh, como digo, nos centramos en ello, pero dejamos un poquito de lado los años, right? Para hablar de los años en inglés es muy sencillo. De hecho, creo que a veces sale más fácil que en español. Perdón. No sé si ustedes saben cómo se dicen todos los números en inglés. Por ejemplo, del 1 al 100, creo que, bueno, del 1 al, del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿right? Okay. Luego, 10 a, a 20, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12, right? Perdón, 20, 20, 20. Luego, íbamos agregando la, la decena, ¿verdad? 21, 22, 23. Y así con hasta el 29. Con el 30, hacemos lo mismo. 30, 31, 32, 33, 34, 35, etc. Con el 40 también. 40, 41, 42, 43. 3, 44, 45, etc. Entonces, así tenemos todas las decenas: 50, 60, 70, 80, and 90. 90. Up to the 99, hasta el 99. Luego, para decir 100, decimos 100. Right? Pero más que 100, va a ser la centena. O las centenas: 100. One, 101. 100, 102. 110, 110. Y si notan, estoy diciendo solo 100. Y no sé si han oído que a veces algunas personas dicen 100, ¿verdad? Para decir 100 o 100 y algo. Eso es correcto. But when we just say 100, cuando solo decimos 100, se refiere a la decena del 100. Luego, si queremos. Algún, perdón, decena no centena. Si queremos hablar de las centenas del 200 al 900, ahí sí tenemos que poner el número antes de hundred. Por ejemplo, para 200, 200. Para 300, 300, 400, 400, 500, 600. 700, 800. Y 900, right, 900. 954, 954. Or 729, 729, por ejemplo, números así aleatorios. Ok. Pero sí, si solo decimos 100, entonces es desde el 100 hasta el 199. Y no es necesario, no es obligatorio poner 100. Porque se sobreentiende. ¿Okay? Luego, ¿qué sigue después del 999? Next to the 999 sigue el 1000 ¿verdad? entonces para decir 1000 en inglés creo que todos lo sabemos se dice 1000 1000 1000 1000 es solo 1000 pero también con este ocurre lo mismo si solo decimos 1000 pues se entiende que es un 1000 ya para decir 2000, 3000, 4000, 5000, etcétera, lo que sea, pues sí es necesario eh, agregar, ¿verdad? El número a la izquierda. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, etcétera. Así, con todos. Hasta el millón. Y luego millón se dice million. Pero ya no nos interesan números tan, tan grandes. Quedémonos con mil. ¿Por qué? Because uh, what year is is this? ¿Qué año es este? 2023, ¿verdad? Entonces tenemos cuatro dígitos. Lo que nos va a interesar son números de cuatro dígitos, números de mil. Ok. Ivania, ¿quieres decir algo? No. No? Ok. Ok, excelente. Entonces, nos van a interesar estos números básicamente hasta mm, 2000 y algo. Pues creo que usualmente no vamos a hablar más allá de en el año 5000 o 6000, creo que no nos interesa tanto ahorita, ¿verdad? Sino fechas cercanas o incluso el presente. Bien, para hablar desde el 1999 hacia atrás. Podemos decirlo de la forma larga. Por ejemplo, ese, ese año, 1999. 1000 o 1999. Y literalmente acabo de decir 1999. En español solo tenemos esa forma de decirlo, ¿verdad? No hay otra forma. Pero en inglés, si la hay, there is a way in English. Another way, otra forma. We can separate, we can divide the number into parts. Podemos separar, podemos dividir el, el número en dos partes. Entonces, ese en 1999 podríamos decirlo en inglés, conste solo en inglés, como 1999. Y diríamos en inglés, 1999. Que es lo mismo que decir 1999. Entonces, en inglés es lo mismo que decir 1999 y decir 1999. En inglés, obviamente en español eso no se puede hacer, solo de la primera forma. Pero for eso es más fácil para todos, para nosotros, porque no tenemos que estar diciendo tantos sufijos, ¿verdad? Tantos prefijos. Primero decir el thousand, luego decir el número que acompaña a hundred. Y luego la decena y luego la unidad. Sino que es más fácil, solo dos números pero que van unidos. 19 y 99. 1999. Y se entiende en inglés. Si ustedes dicen 1999, se, ellos van a entender que se están refiriendo al año 1999. ¿Ok? Luego, para el 2000 hacia la actualidad, del 2000 para acá. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede, la regla sigue aplicando, pero en este caso, como estamos en un siglo que no tiene centena, ¿verdad? No, no es 2100, no es 2200, sino que solo es 2000, estamos en el 2023, entonces tenemos un cero ahí, ¿verdad? Siempre ponemos 20, 23, 20, 24, 20, 25, etc. Por ello, es un poco más fácil decirlo de la forma completa. Y de hecho, yo así lo hago. En ese caso, yo no separo en dos partes el, el número. Yo no digo 2023, aunque podría hacerlo. Sino que digo 2023, 2023, literalmente. Pero porque en ese caso, le repito, estamos en un siglo que no tiene centena. Diferente fuera si estuviéramos en. 2123. La forma larga sería 2123. Y eso sí es muy largo y muy complicado. Ahí creo que sería mejor separar 21, 23 en dos partes. Pero nuevamente, como estamos, tenemos tres dígitos diferentes de cero en este siglo. El primero siempre va a ser dos por, por ser el siglo 2000 el siglo de 2000 años, el segundo siempre va a ser cero, a medida que vayan pasando estos años, siempre va a ser 2000, o sea, 2023, 2024, 2025, los primeros dos siempre van a ser 20, o 2 y 0, y luego solo los últimos dos van a ir cambiando. Por eso para este siglo en particular, yo encuentro fácil decirlo de la forma larga, 2023, 2024, 2025, etc. Pero para el siglo anterior y, y atrás, creo que es más fácil decirlo por separado. 1999, 1999, 1844, 1844, 1544, 42, 1540, perdón, 1542, 1542. Ajá. Entonces es más sencillo en inglés separarlo con, porque al final estamos haciendo números más pequeños, ¿verdad? Números menores a 100. Entonces decimos primero un número que es menor a 100 y luego otro que también es menor a 100, que suelen ser más fáciles y no un gran número. No sé si hasta este punto se ha entendido lo que he hablado. Sí, no, tienen dudas. Algo, algún número en específico quisieran probar. ¿Seguros? Porque si no les pregunto yo a ustedes números específicos, uno um, y los voy escogiendo yo. ¿Seguros que no hay preguntas? Ok, por ejemplo, su lema. ¿Cómo diríamos en inglés? 1748. Perdón, teacher, ¿qué número me dijo? 1748, también lo escribí en el chat. Ah, ok, sería 100, eh, 100, ah, no, perdón, 1000, 700. 748. Correcto, correcto. 107. Perdón, one, ya me he confundido también. 1748. Y mm -hmm. precisamente por eso les digo, para los años que van del 2000 hacia atrás, es más fácil hacerlo en la forma corta, en la forma en la que separamos. En este caso sería 1748, 1748 para no estar agregando los prefijos de thousand y hundred, que a veces nos confunden, ¿verdad? Ahorita acaban de ver que me acaba de confundir a mí, entonces, en ese caso sí, yo les recomiendo, nuevamente repito, ambas formas están correctas, y ambas formas se las van a aceptar, en todas partes, si sí, lo dicen de forma larga o, o corta, pero les recomiendo de la corta para el, los, el año 2000 hacia atrás, ¿okay? Pero muy bien, Zulema, muy muy bien, Okay, um, Fátima, how would you say, ¿cómo dirías? Mil trescientos ochenta y cuatro. Fátima.

y eso solo tiene sentido en inglés nuevamente. En inglés está súper correcto. En español, claro que no podemos decir eso. Ok. Uh, déjenme ver el tiempo. Ok, we gotta move. Tenemos que movernos. Una última participación más. Ivania. I know you can do it. Sé que puedes hacerlo. Ok. Vamos con 1959. Me cuestan los números, todavía estoy aprendiendo. Ok, ¿cuál te cuesta? Todos. Ok. No. Nuevamente, eh, ¿del 1 al 20? ¿Te cuestan? No, del 1 al 20. Ok, entonces el, la primera mitad, el 19, ¿cómo lo decimos? 19. 19, correcto. 19. En sí, los números se van siendo bien parecidos, solo que les vamos agregando una modificación a los ordinarios del 0 al 9. Tenemos 9 que es 9, y para convertirlo en 19 le ponemos 10 al final. Entonces, 19, 19, ¿verdad? Excelente. Tenemos ya la primera mitad, Iván. Vamos con la siguiente. Vamos a terminar esto, ¿ok? Tú puedes. Luego, 59. El 9 es fácil, ¿verdad? 9. Creo que lo que nos cuesta es el 50, ¿verdad? Vaya. Sabemos que 5 se dice 5, ¿verdad? Entonces, uh -huh. para las decenas, para 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eh, tenemos como la raíz del, del número, por así decirlo, el principio, y luego termina en TI, y se pronuncia T, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y luego esa T suele, al pronunciarla rápido, suena como una R, 80, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, para el 50 tenemos 50. F-I-F-T. Perdón, F-I-F-T-I. F-T-Y. -I, -I ok. 50. Luego, para decir 59, entonces ponemos 59. Right? Literalmente estamos diciendo 59 pero lo tomamos como 59, ¿verdad? Entonces teníamos ya la primera parte, el 19, ¿cómo lo decíamos? Vamos, vamos, tú puedes. Yo, yo ok, 9 nada más. 9. ¿Y la, la palabra que le poníamos al final? 19 Ok, 19 okay Y luego 59 59 69. Entonces, para 1959 <laughs> 19 59 Y así se escribe Sin guiones Ni ninguna eh, ¿Cómo decirlo para que me entiendan? Se llama conjunción. No ponemos y, o sea, no decimos and. ¿verdad? Como si lo ponemos en español? 50 y 9. Entonces, de corrido, 1959, sin conjunciones, ¿ok? Muy bien, muy bien, Iván. ¿Ok? Excelente. Nuevamente. Repito, ¿hay alguna pregunta con el tema de los años? No, ok. Vamos con algo mucho más complicado. Did, was, and were. Ok, so for that reason we are going to watch this video. Hi everyone. In this class, you'll learn to ask and answer WH questions with did, was, and where. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Where Did You Grow Up? Let's listen and practice. So, Chuck, where did you grow up? I grew up in Texas. I was born there too. And when did you come to Los Angeles? In 1990. I went to college here. Oh, what was your major? Drama. I was an actor for five years after college. That's interesting. So why did you become a hairstylist? Because I needed the money. And I love it. Look, what do you think? Well, uh. Now, let's analyze how to form questions with did, was, and where. Where did you grow up? I grew up in Texas. When did you come to Los Angeles? I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. I would like to point out that the key to understanding this topic is to not get confused with the following question. When do I use did and when do I use was or where? You must remember the following. You will use was or where whenever you need to ask something related to the verb be and you will use did for all the rest of the verbs in English now let's analyze the questions and answers we've already covered both of these topics what we're doing now is presenting them together hoping that it's not confusing or difficult so let's start with questions with did when forming questions in the past tense with any verb that is not the verb to be, we can follow this formula WH word plus did plus subject plus verb in the present plus complement. This is the case of our first three questions Where did you grow up? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? First, we're going to add a WH word. Where? Then we will include the auxiliary verb to form the question in the past. Did? After that, we need to add the subject, you. Next, we include the verb in the present tense, grow up. Finally, we can add a complement. In this case, there is no complement. towards the right-hand side of this chart, you can see how these questions are answered. if you notice, the verbs change to the past tense now because we're no longer adding an auxiliary verb. let's move on to asking questions in the past tense with was or where. we will use this structure whenever we want to ask something using the verb to be. we can't say the following. Did you wear a good student? This is incorrect. To form questions in the past using was or where, we can follow this formula: wh word plus was or where plus the subject plus a complement. Let's break down an example from the chart. What was your major in college? First, we need to add the wh word what. Then we need to add was or where. After that, we include the subject, your major. Finally, we need to add a complement and a question mark at the end. In college. Now it's your turn to practice making WH questions with this. Okay. Espero que hayan podido verlo completo, escucharlo bien. Espero que todo les haya salido bien. ¿Cuál era la idea central del video? A general question for all of you, para todos ustedes. ¿Cuál era la idea central? No one? Nadie. Pero se comprendió el video. Más o no, menos. Más o menos, ¿ok? Más o menos que entendimos. Ivania, ¿qué entendimos? ¿Qué entendimos? Más o menos. ¿Cómo estructurar el cuando usar el did y cuando usar was o were? Muy bien, muy bien. De hecho, eso es el punto del video, el punto principal. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuándo utilizar did y cuando utilizar was or where? En sí, be. Cuando did y cuando be, ¿ok? Muy bien. Entendieron en qué casos se utiliza be y en qué casos did? Tal vez ahí no se vio tan claro. Creo que el video está muy bien, pero tal vez en esa partecita le falta un poquito. Para ello tengo esto, ¿ok? Do or be. ¿Cuándo vamos a utilizar do y cuándo vamos a utilizar be? Para empezar, son disyuntivamente exclusivos. ¿Qué quiere decir eso en español? Aunque está en español, pero bueno. ¿Qué quiere decir eso? En simples palabras, que o es uno o es el otro, pero no pueden ser ambos juntos al mismo tiempo, a menos que haya una conexión. Vamos ahí, ir. ¿okay? Pero inicialmente, en una oración sencilla, en un statement simple, o es uno o es el otro. Bueno, y. Esto es en simple present también. También es uno o el otro en simple present y también en pasado. Did or be. Did or was were. O uno u otro, pero no ambos, a menos que haya una pequeña excepción. Be is for those statements that talk about being stages. Do is for the rest of situations. ¿Qué quiere decir esto? Que be, ser o estar, es para aquellos enunciados que hablan acerca de o sobre estados o etapas o momentos en los que uno es o está de tal forma. ¿Ok? Ah, sobre características, sobre cómo es alguien o cómo es algo o de cómo está en ese momento. Es decir, ser o estar. Y que do va a ser para el resto de situaciones, para comer, para bailar, para nadar, para dormir, para cantar, para hablar, para dar una clase, para recibir una clase, para estudiar, para eh, lo que se les ocurra, cualquier otra acción que no sea ser o estar vamos a utilizar do y por supuesto esto enfocado al simple past, ¿ok? Entonces cuando decimos be aquí nos referimos a was or were y cuando tenemos do bueno hubiera puesto did vea pero en sí nos queremos referir a did, ¿ok? Entonces, nuevamente, haciendo el cambio, was o were va a ser para aquellos enunciados que hablan acerca de eh, estados, eso, estados, pues. Did es para el resto de situaciones, ¿ok? Para cualquier otro verbo que se le ocurra que exista, pero en pasado, ¿ok? No sé si ahora está un poquito más claro cuándo vi y cuándo did, ¿verdad? Eh, siempre, cuando hablemos de una situación en la que sea que algo era o que algo estuvo de tal forma, va a ser vi. Y cuando algo o alguien haya hecho cualquier otra acción o recibido cualquier otro tipo de acción, será did, o sea, did en pasado, ¿ok? Déjenme ver si tengo. No, ahí está el School vocabulary. Entonces, con eso, podemos, podemos volver al video. Disculpen. Tenemos esto aquí. Ok, entonces. Ah, odio que se mueva. Bien. Where did you grow up? ¿A dónde creciste tú? Crecer es la misma acción que ser o estar, no, evidentemente no, ¿verdad? Entonces entra dentro del grupo de did. When did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste tú a Los Ángeles? Come venir es lo mismo que ser o estar, evidentemente que no, por eso se usa con did. Why did you become a hair stylist? ¿Por qué te convertiste en un eh, peluquero? Convertirse, become, es lo mismo que ser o estar. Se parece, pero no es exactamente lo mismo. Así que no. Entra dentro de did. Pero luego pregunta. How old were you in 1990? ¿Qué tan...? Bueno, literalmente pregunta qué tan viejo eras. Pero interpretándolo, ¿qué edad tenías en 1990? 90, ¿1990? Entonces... Ellos como a la edad la toman como un estado, estado de 19 años, esa es mi edad, estado de 20 años, estado de 30 años. No lo toman como una acción, como si lo hacemos nosotros, de tener esa edad, ¿verdad? Yo tengo 19 años. Entonces, eh, como para ellos sí si es una, una, un estado, how old are you? Y literalmente preguntan, ¿qué tan viejo eres? o ¿qué tan viejo estás? Cuando quieren preguntar, en realidad, pues, eh, ¿qué edad tienes, verdad? Entonces, como para ellos la edad es un estado, preguntan, ¿cuál era tu edad en 1990? Pero traduciéndolo literalmente, para que se entienda, ¿por qué utilizamos where? ¿Qué tan viejo eras o qué tan viejo estabas en 1990? Dije 99, perdón, 90. ¿Ok? What was your major in college? ¿Cuál era tu asignación, tu materia, tu... la razón por la que estabas en, en, el, en la universidad? Tu carrera en sí. What was your major? ¿Cuál era tu carrera o tu asignatura en la universidad? How was college? ¿Cómo era la universidad o cómo estuvo la universidad? ¿Verdad? Y por supuesto que en estos casos eh, estamos hablando de ser o estar. Por supuesto que vamos a utilizar was o were, dependiendo del sujeto. ¿Verdad? Nuevamente, el ejemplo que él daba, malo, pero a propósito, era para ejemplificar que esto no se puede hacer. Eh, aquí no sé si. Ah, lástima que no puedo desactivar estos subtítulos. Disculpen. Déjenme ver si lo hago así. Sigue viéndose mal. Okay. No sé si alcancen a ver, si no, yo se los leo. Eh, pero no era esto. Esta era. ¿Did you were a good student? ¿Qué quiere preguntar? Eh, tal vez un error común que se hace cuando estamos iniciando a aprender inglés. ¿Fuiste un buen estudiante? Entonces sabemos que did es el auxiliar oficial del, del inglés en simple past y como queremos preguntar lo metemos al inicio por costumbre did y luego queríamos preguntar que si fuiste ah entonces eso era be eh, ¿verdad? de ser en pasado fuiste tú fuiste entonces utilizamos were did you were a good student fuiste un buen estudiante preguntándolo ¿por qué? porque estamos traduciendo literalmente pero nuevamente como se trata del verbo ser o estar entonces vamos a utilizar a ese mismo verbo como especie de auxiliar y no utilizaremos a did, sino que were you a good student? La forma correcta es esa. Were you a good student? ¿Fuiste un buen estudiante? Y lo voy a escribir. Were you a good student? ¿Fuiste un buen estudiante? Pero sí, nuevamente. Esto no se podrá hacer de esta forma. ¿Cuál es esta forma? Una oración simple. Es una pregunta, ok, pero es un statement. Ok, entonces es, está en, dentro de nuestras estructuras. Y hemos visto que no se puede tener did y was or were al mismo tiempo. A menos que haya una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Creo que se dice en inglés conjunction, algo así. Pero no quiero asegurarlo en caso de estar erróneo. Una conjunción es, por ejemplo, y o qué, en qué contexto, por ejemplo, ¿te comiste o te tomaste la soda que estaba en la refrigeradora? Ahí hay dos ideas principales. Te tomaste tú Hiciste esta acción, te tomaste y luego la soda estaba la, haciendo la acción de estar, de existir adentro de la refrigeradora, ¿verdad? Entonces, te tomaste la soda que estaba en la refrigeradora. Tenemos dos ideas principales que están unidas por el qué. Entonces está sirviendo de conjunción, de, como de puentecito. Y esta oración, esta pregunta, más bien, ¿cómo se traduce al inglés? Se traduce, ¿did you drink the soda that was in the fridge? ¿Ok? Si ¿Sí pueden ver el chat. Entonces, en este caso estamos... Para, aparentemente rompiendo la regla que acaba de decir en el video y que yo acabo de reforzar. Did you drink the soda that was in the fridge? Pero, pero no es una un statement común, no es una oración común, sino una oración que lleva ese puentecito que une esas dos ideas. Did you drink the soda? Entonces esa que es drink beber beber no es ser ni es estar. Por lo tanto, lo utilizamos con did. Pero, ¿quién sí estaba haciendo la acción de estar, de existir, de estar presente adentro de la refrigeradora? Ah, esa soda, ¿verdad? Esa soda sí, es, sí estaba adentro. Entonces, ahí sí utilizamos was con esa soda. ¿Y por qué was y no were? Porque soda lo podemos cambiar por it. Por eso, ¿verdad? Es un objeto en sí. Entonces, lo cambiamos por eso. No es persona. Y la conjugación de para it es was. Okay. ¿Did you drink the soda that was in the fridge? Okay. Entonces en un caso así sí se podría, pero estamos haciendo una conjunción, un puente entre dos ideas independientes que se unen por ese puente. Y así sí se permite utilizar el did y be al mismo tiempo, pero solo en un caso así de lo contrario, no, o uno u otro. Do you have any question related to this? Esto ya es gramática un poco más avanzada, un poco más fuertecita. Si tienen dudas, es completamente normal. No sé si hay alguna. Si no, podemos empezar a escribir nuestro nombre en el chat. Our full name, nuestro nombre completo, please. Okay, excelente. Thank you. Thank you for placing your name. Entonces, eh, no nos va a quedar tiempo para el, el video, el final, el artista este. Este lo vamos a hacer mañana junto con el repaso. Tomorrow we have a general review. Tenemos un repaso general de todo lo que hemos visto en el curso para que les sirva en su final exam, ¿verdad? De pronto ahí se pudo haber olvidado algo de la primera semana, podría ser completamente normal. Entonces, sí, para ello es el repaso de mañana. Ahorita veremos esto. ¿Okay? Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing Classes, History, Math, Physical Education, Science, Schools, College, Elementary, High, Junior High. Places, Classroom, Gym, Lunchroom, Playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different sections Classes, Schools, and Places. For example, under Places, you can add Classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example. Where... Okay, entonces tenemos estas dos actividades presentes. Vamos a hacer la primera ahorita de clasificar las palabras y la segunda será opcional para ustedes si la desean hacer en su propio espacio, con su propio tiempo, luego de la clase después, okay? Vamos a ello ahorita. Tenemos este chart, este cuadro, con esta lista de palabras. With this word list, con esta lista de palabras, ¿ok? Entonces tenemos que clasificarlas. Nuevamente repito, eh, estas preguntas las van a responder si ustedes desean. Eso es opcional. No sé si ya las terminaron de copiar. Quisiera pasar al chart. Si no, yo se las voy a compartir ahorita en WhatsApp, ¿ok? Ok, vamos a la presentación. A Powerpoint. Entonces, ¿había preparado esto? Es exactamente el mismo recuadro, pero aquí podemos escribir. Excelente. Entonces, ya teníamos un place asignado, ¿verdad? Classroom. Uy, no sé, voy a cambiarle el color a esto. Okay. Classroom. ¿Por qué? Porque es un lugar. Excelente. Luego, con lo de las escuelas no se está refiriendo al nombre de tal escuela, eh, por ejemplo aquí en el Salvador lo que hacemos Centro Escolar Católico eh, y el Santo de tal, sino que eh, se refiere a los niveles, como si fuera aquí primer grado, bachillerato, universidad, etc. Entonces a eso se refiere. Y luego con las clases se refiere a las materias, ¿ok? So, ¿a dónde podrían college? Por ejemplo, college, yo les he dicho que podría significar colegio, pero si fuera colegio, iría en place, el colegio de espacio. Y si no, lo podemos tomar como el nivel universitario. Okay. College también es un sinónimo de university. ¿A dónde lo pondrían? En schools, recordemos, estos son los niveles escolares o en clases o en places, en schools, schools, right? Mm -hmm. Schools, college. Que es en sí la universidad. Muy bien. Then elementary, elementario, elemental. Muchas veces se utiliza para, bueno, yo lo oigo todo el tiempo en matemática elemental o física elemental. Quiere decir los inicios. Algo elemental. Los elementos principales. How you place this? ¿Cómo pondrían esto? Bueno, ¿en qué recuadro lo pondrían? Más bien. Clases, teacher. clases are you sure? Por ejemplo, voy a es, clase eh, elemental. O el, eh, no le he entendido. Entonces, ¿el elementary es un nivel o es una materia. Es un nivel. Nivel elemental. Ah, entonces schools, es, school. Es es cool. Ok, excelente. Sería básicamente aquí eh, el equivalente a la primaria. Como de primero a sexto grado, más o menos. Elementary school, la primaria. Ok, luego, gym. Gym, gimnasio. ¿Qué creen? ¿Una clase, un nivel play, o un lugar? Play, place. Place, correcto. Es un lugar. Excelente. High, alto. ¿Alguna vez han oído un, algo muy común que es high school? Sí, sería escuela. ¿Verdad? Sí, es bachillerato. Bachillerato, absolutamente. Así se dice bachillerato en inglés. High school. Ok. Excelente. Separado. High school. Y luego, junior high. ¿A qué le suena junior? No, history. Ah, excelente. History. Gracias, Maurice. History. Historia. Clases. 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 Yes. Fácil, ¿verdad? History. Gracias. Y ahora sí. Junior High. School. Schools. Schools, ok. Ok. Porque ya teníamos High antes, ¿verdad? Junior High School. Si a estas dos les he puesto School después, bueno, en este también podría hacerlo. Es porque se suele decir así, pues. Eh, elementary school, high school, and junior high school. Con college no, porque nuevamente repito, ese es universitario. Junior, sabemos que junior significa pequeño en todos los idiomas. Es algo como para decir el pequeño de algo. Entonces, si tenemos junior high school, podríamos decir que es la pequeña high school que vendría siendo tercer ciclo, aquí, como de séptimo a noveno grado, más o menos. Aunque a veces, por ejemplo, aquí en El Salvador se les dice seniors, ya a la promo de bachillerato, y juniors, a los más chiquitos de parvularia, pero en inglés y sobre todo relacionado a Estados Unidos, junior high school es el nivel previo a high school que sería la mitad entre high school y elementary. Okay. Luego, lunch room. Lunch, sabemos que es almuerzo y room, cuarto o espacio. Entonces, lunch room. ¿Qué creen? Bueno, schools ya está completo. Entonces, lunch room. Place. Una, una clase o un place. Un place, correcto, sí. Stephanie. Muy bien. Lunch room. Es como esa cafetería de las típicas películas estadounidenses donde hay un montón de estudiantes comiendo ahí. Luego, mathematic que... Okay. Está facilísima, ¿verdad? Mathematic classes. Class, right? Y así como en español abreviamos matemática como mate. Así se puede abreviar en inglés solo como math. Y eso sería decir mate. Pero en este caso vamos a escribirlo completo. Mathematic. Science. Ciencia. Eso también es fácil, ¿verdad? Ciencia. ¿A dónde la pondrían? Clases. En clases, ¿verdad? Bueno, ya iba a escribir otra vez eso. Science, ¿ok? Luego, tenemos P.E. y Playground. ¿Y ¿Quién sabe lo que es P.E.? ¿O vamos con Playground y dejamos P.E. por descarte? Yo no sé ninguna de las dos. Dicho. Ok, excelente. Para eso estamos, para aprender. Playground. Play. De, este cuarto de creo que es la, cuarto de juego o área de juego área de juegos playground correcto un lugar sí puede ser un cuarto pero no estrictamente de hecho por lo general no es un cuarto sino que suele ser más grande a pesar de que sea cerrado es mucho más grande que un cuarto o incluso puede ser abierto el típico típico patiecito, o jardín o espacio, también podría ser cerrado para que jueguen los niños, donde hay toboganes pequeños, todo hecho de plástico para que se deslicen, pequeños columpios, eh, estructuras donde se pueden introducir y jugar y cosas así, canasas donde hay juguetes, todo eso es un playground. Entonces tenemos un campo noun play de juego, de jugar, y ground, que ground quiere decir suelo. Entonces se refiere al área de juego, ¿verdad? El área de juego. Excelente. Y por descarte, entonces pi queda aquí, ¿verdad? Pero ¿qué es pi? Physical es, education. Physical education. Yes. Lo que no quiero es equivocarme con la escritura. Así, si no me equivoco. Physical education. Ok, excelente. Physical Education. Y en inglés se suele abreviar solo como PE. Okay? Aquí le decimos física. Cuando estamos chiquitos, física es eh, la materia donde jugamos, ¿verdad? Donde jugamos fútbol, donde jugamos básquet, donde jugamos cualquier juego. Cuando ya vamos creciendo, ah, un poco de ecuaciones, de, de ciencia, se combina, se suele ver con ciencia. Y luego en la universidad eso es horrible, eso es lo peor, física. Por suerte, mi carrera solo lleva una. Pobrecitos los ingenieros. Pero bueno, aquí técnicamente estamos en el nivel más sencillo, donde todavía es todo juegos y etcétera Physical education, física, ¿okay? educación física. Entonces, eso sería todo por hoy. Creo que nos extendimos un poco más, ¿sí? pero mejor extenderse y no quedarse cortos. Aquí hay algunas preguntas, ¿verdad? Esto será para la actividad de mañana, Queremos antes del repaso y luego a repasar, ¿verdad? For your final exam. So that is going to be everything for this class. Eso será todo por, por esta clase. Si hay preguntas, las hacemos. Si no, podemos terminar aquí. Ok. So have a good night. Bye teacher. Bye 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 bye. Bye bye.